es domingo, día de eliminación y la tensión en la casa está al máximo. No puedes perderte ni un instante de lo que pasa. Ya sabes que con tu suscripción a ViX Premium tienes acceso a todas las cámaras en vivo 24/7 para que no dejes pasar ni un detalle. Suscríbete ya. Las votaciones siguen abiertas. Recuerden votar por su famoso favorito en www.lacasadelosfamososcolombia.com. El voto es positivo. Pero ya que estamos hablando de los nominados y de votaciones, pues yo les quiero contar que ellos hoy tuvieron que hacer maletas y veamos cómo fue que se enteraron de esto, porque hoy uno será eliminado. Famosos. Hoy es día de eliminación. El día de eliminación es el día más pesado, el día en donde el ambiente se siente tenso. Ornella, Natalie, Wanda, yo, Isabela y José Miel, los felicito por llegar a la quinta semana de esta competencia. ¡Gracias! Pero para uno de ustedes las horas están contadas en la casa de los famosos Colombia. Planeo quedarme y con todas las fuerzas de mi corazón sé que me voy a quedar. En un rato les avisaré para que suban a la terraza y disfruten de un delicioso ¡Hey! Que el jefe ha preparado para ustedes y que pueden desahogarse y pelear. O sea, el brunch está diseñado para que los competidores digan la verdad y se muestran algunas cartas y se ponen sobre la mesa. Es mi primer brunch. Se tiran duro. O sea, es el momento y la oportunidad para confrontarse, mirarse cara a cara y decirse las cosas que no les gusta del uno del otro. Entonces, es mi oportunidad también para ir allá y decir lo que pienso y que me digan a mí en la cara también lo que piensan de mí. Creo que es un buen espacio. Yo quería brunch esta semana, yo. Intenté tirarle chistes a Julián toda la semana. Le dije, dictado. Ligue tirano. Julián, hoy pierdes todos los beneficios del líder y debes abandonarla. No, jefe, no. Lo mejor de la carta del día de hoy es que ya Julián Trujillo pierde el liderazgo. Prepara tus maletas y regresarás al cielo. Eso me emociona demasiado porque esta semana quiero ser líder a toda costa. Esta noche durante la gala habrá posicionamiento. Todos los participantes que no estén en riesgo de eliminación se deben posicionar a un lado del nominado que quieren que sea eliminado y tendrán que darle sus razones del por qué quieren que se vaya de la casa de los famosos Colombia. En caso de que no lo hagan correctamente, habrá difíciles, duras y complicadas consecuencias. Nominados, disfruten y aprovechen de sus últimas horas en la casa. La cuenta regresiva ha iniciado. Cualquier cosa puede pasar hoy, pero al toro hay que cogerlo por los cachos y ya lo estoy cogiendo. Día de eliminación. Esos son los días más tristes, a mí me da duro ya. ¿Vas a regresar ya hoy, Ornella? Yo digo que a Ornella la van a extrañar más las cámaras. Tiene una risa que no va con ella. Soy psicóloga, pero no me gusta escuchar a la gente. ¿Qué pasó? ¿Tú qué harías si se va Juan David? Rey muerto, rey puesto. Se puede ir Juan David, se va Sandrita, mira. ¡Pum! Melfi. Melfi. Se lo quita Nati. Y se va Nati. Nati no causa nada. ¿Qué pasaría con Melfi si Nati se va? El huracán que se le viene encima. Responde Nati, responde. A ver, yo creo que si se va Isabela. Uy, Santiago, papi, ¿qué extrañaría de Isabela? Las arepitas venezolanas. Oh. Tiene una energía chimba, a mí se me cae bien. Pille, si falta José Miel, yo creo que... ¿Qué crees? Pues, ¿qué creo? José Miel me da comida. Me presta ropa. Papi, ¡todo! ¿Y papi, usted cree que eso es gratis? José Miel quiere, vea. No, por ahí yo no voy. Después yo caminando así. Joda, porque no se fue José Miel antes, ¿vale? Hoy es domingo, de eliminado. Hoy es domingo. Ay, sin duda, las panas son lo más.
máximo. Y la verdad es que son muy curiosos para decir las cosas que suceden dentro de la casa. Ya hablaron de todos los nominados, que ya saben que ustedes tienen que estar votando en este momento por ellos. Pero bueno, como es habitual, ya saben ustedes que los domingos los nominados tienen un brunch. Este es el momento donde ellos aprovechan como para hablar de todo lo que ha pasado durante el tiempo que han permanecido en la casa, de los famosos Colombia. También hablan, por ejemplo, de esas cositas que tienen en el corazón y que querían decir, es decir, se desahogan. Pero en algunos momentos dicen algunas cosas que chocan y que incomodan a sus compañeros. Miren lo que pasó en el brunch de hoy. Bueno, chicos, bienvenidos a este brunch de eliminación. Pero la experiencia del brunch fue nueva para mí. Me pareció súper chévere, la verdad. ¿Quién es el más estratega de la casa? Para nadie es un secreto que el más estratega de la casa es Julián Trujillo. Entonces, para mí también en este momento el más estratega de la casa es Julián Trujillo. Total. La estrategia que usó Julián Trujillo dentro de mí, de lo que soy, mi carácter y mi personalidad, no me da paz esa clase de estrategias. Nos confrontamos, nos dijimos cosas frente a frente. Yo concuerdo con todo lo que dicen ustedes. Julián es más, así como han dicho ustedes, de callar y analizar. Y ahí ha ido moviendo fichas. Ahora hablemos de quién es el más estratega en esta mesa. Yo digo que en eso se mierda. Ah, okay, bueno, yo pensaría que en esta mesa la más estratega es Isa. Para mí, Isa es una persona estratega como para bien. Yo creo que yo estoy de acuerdo con todos ustedes y para mí la persona más estratega en la mesa es Isa. No les voy a negar que me puse muy sensible al momento que todos empezaron a hablar cosas positivas de mí. ¿Quién es el menos confiable de la casa? Para mí, en este momento, quien me está creando algo de desconfianza es Sebastián. Ahí lo dejo. No sé si esté errando lo que voy a decir. Obvio. Pero es lo que siento y lo que percibo, y es la segura. Ok. Cada quien decide cómo quiere tomar las cosas. ¿Quién es el menos confiable en esta mesa? Se puso bochornoso. Se puso grosero. Para mí es José Miel. Si me dices las cosas de buena forma, te lo recibo. Pero si empiezas así, te paro y te digo, no me interesa que me digas nada. Sí, claro, porque como él es tan callado. Y nosotros nunca hemos tenido una conversación así como las que yo tengo con Isa. Finalmente, cuando salgamos de aquí, son personas con las que yo no voy a volver a hablar en mi vida. Bueno, el menos confiable. Pues yo debo ser también congruente con lo que he hablado con José. Le dije, José, no te logro descifrar. Ya no me empezó a gustar esas miraditas y esas de como que siento que destila veneno y lo deja y se regresa. O sea, como creando cizaña. Pero también, Natalie, aprovechando la oportunidad, hay algo que siempre me ha estado rondando en la cabeza y podría decir que incluso he pensado en ti como una de las personas menos confiables. Porque así como tú le dices a José que él destila un poco de veneno, tú también lo haces. ¿Cómo qué? Cuéntame. O sea, tú también tienes a veces comentarios en doble sentido. Chévere darse cuenta de todo eso en esta clase de conversaciones. Que yo no confío en José Miel porque él me sonríe después, no. Por rucha, yo me levanto para... Si es lo que tú piensas, pues finalmente viene siendo tu problema. Salgo del brunch con una sensación de que ahora sí sé quién puede ser el eliminado del día de hoy. Siendo muy consecuente con lo que ha pasado, tendría que responder que Natalie sería la persona con la que yo, digamos, no confiaría. Hay algo que en ella que no me gusta y de por sí lo he dicho, que si en mis manos estuviera que ella se fuera de la casa, yo diría que ella se fuera. Hemos combinado todas las preguntas. ¡Epa! Y nos hemos comido todo. Estuvo rico, ¿cierto? Sí, lo disfrutamos. A ver. José Miel e Isabela hacen parte del antiguo equipo El Cielo, este equipo que sigue muy unido y que está liderado por Julián. Él está haciendo cualquier estrategia para seguir continuando dentro de esta casa. A ver, chicos, tenemos que provocar que allá hayan más nominados en placa que acá. Claro. Además, ¿por qué? Porque están empezando a aparecer compañeros que están neutrales, ¿entiendes? Sí, claro. No están ni aquí ni allá. Y si ven a un grupo más fortalecido, ellos no son pendejos, se pegan a... al grupo más fortalecido. Claro. Al principio el juego nos pateó, no sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo ser. Ahora, ¿qué nos queda? Pues la estrategia, porque si nos invitan a un juego, pues tenemos que jugar. ¿Cuántas nominaciones hemos ganado nosotros en el buen sentido? Ninguna.
¿Ninguna? ¿Sí o qué? ¿O no? Ninguna, porque no hemos jugado en ningún momento. El momento del despertar llegó. Bueno, juguemos. Juguemos. Siendo buenas personas, respetando a nuestro rival y no perdiendo lo que nosotros somos. Sí, obvio, no tenemos que dar nombres ni nada, pero a través de los códigos galácticos podemos mirar bien. Exacto. Y como grupo queda abierta la estrategia para y la energía para que ingresen uno o dos nuevos integrantes. Estamos en eso. No lo sé. Vamos a ver. A Sebastián lo quieren y lo respetan. Y les debe lealtad. Exacto. A Omar lo atacaron, lo rechazaron. Y eso da otra perspectiva. Pero nosotros vamos a tratar de utilizar una estrategia contundente. Claro. Que ellos no saben que nosotros ya tenemos. Vamos a empezar a jugar. Lo que tenemos que intentar lograr es saber, o por lo menos sincronizar estos dos votos. Porque ellos pueden ayudarnos a nosotros sin que ellos lo sepan. O sea, esa es la estrategia. Tenemos también que irnos pegando al juego, ya ir dejando el corazoncito de lado. La única manera para saber si ellos están siendo más reales con nosotros es acercándose. Uno tiene que conocer a las personas para entenderlas, porque si yo estoy allá a 2 metros y yo nunca he hablado con Sebastián, pues yo qué estoy haciendo. Yo he compartido mucho con Omar. Permitámosle a Omar, pero es que se acerque un poco. Yo a Omar sí, si se le permito. Correcto. Vaya, yo lo Pero el público va a ver un nuevo Real Cielo, mi amor, que viene con todo a jugar, a descabezar y a posicionarse realmente. Eso sí, se nos van a venir encima, pero estamos preparados para eso. Queda poco tiempo, voten, 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 porque dentro de instantes vamos a conocer al eliminado de esta semana. Recuerda que con ViX Premium tienes hasta 10 votos cada día para que los uses como tú quieras. ¿Qué esperas? Suscríbete ya. Atentos, público querido, porque les tengo una información importante para todas aquellas personas que están juiciosos votando por sus nominados para que no se vayan de la casa de los famosos. Y es que por causa de la alocución presidencial, las votaciones se cerrarán a las 10 de la noche. Tranquilos, que a esa hora no se va a acabar el programa. Vamos a ir también un poquito más tarde. O sea que después de las 10 vamos a conocer cuál es el quinto eliminado de esta temporada de la casa de los famosos. Así que muy pendientes y también les recomiendo que hagan la tarea para que no se arrepientan. Denle esperanza a esos 5 nominados. Por otra parte, los invito a que estén muy atentos porque en minutos tendremos al invitado de la Casa de los Famosos, que es el hijo de Sandra Muñoz. ¿Qué le va a decir a la mamá y qué le va a decir a Juanda? Lo sabremos después de Comerciales Colombia. Noche, aquí continuamos, señoras y señores, con la Casa de los Famosos Colombia y lo que hacen todos estos habitantes dentro de ese lugar, de su hogar. Y saben que nosotros les dijimos ayer, cuando estábamos despidiendo, que no solamente teníamos un eliminado en la Casa de los Famosos, no, habían más habitantes. Y hoy los famosos recibieron una muy, muy triste noticia. A varios les afectó mucho más que a otros, así que miren cuáles son los habitantes que abandonaron la casa. Chicos, nos llegó una información de Nutris. Ok. Ha llegado el momento. De despedirse. ¡No! ¿Por qué tan rápido? Paul y Menta, los adorables cachorros de Nutris, abandonarán la casa y regresarán después de una semana a sus hogares para seguir llenando de amor la vida de sus tutores. ¿Por qué tan rápido? Cumplieron su misión dentro de la casa. Les dieron amor, alegría, compañía, apoyo y mucha diversión. Muchos de ustedes crearon un vínculo maravilloso con ellos. Desde Nutris, agradecemos su amor y compromiso. Por favor, recojan todas sus pertenencias. Para que los despidan. Paul y Menta les mandan mucho amor. Jefe, ¿tú sabes qué significa para nosotros esto también? Ellos nos reconfortan. Gracias, Nutris. Gracias. 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 Gracias.
te amo por siempre, ¿oíste, mi rey? Te deseo una vida muy feliz. Nos enamoraron. Ay, collería, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido? Nada, estuvo bueno, igual te amo. O sea, yo sé que ellos van a estar bien, pero no queremos que se vayan. Esa lingüita es lo más hermoso. Gracias, Nutriz. Gracias. Y yo sé que la gente va a decir, no, pero es que 8 días no es nada, pero es que aquí 8 días parecen 20. Gracias por la ternura que me inspiraron, mucha ternura, mucho. O sea, me despertaron, me cogieron ese corazón y ¡fuan! Me lo agrandaron. Gracias por eso. Yo sí los voy a extrañar mucho, pero me va a hacer feliz saber que están bien. Los visualizo corriendo, sanos, grandes, peludos, con esos pelos así hermosos. Todo tiene su final, todo pasa. Estar en un lugar donde tú no recibes amor y que llegue alguien y que verdaderamente te lo haga sentir sin interés, sin cambio de nada, real, veraz, honesto. Uf. Es un regalo, y que te lo quiten de un momento a otro es como tú perder ese ser que más amas. Agradezco a Poli, a Menta, el estar, el darme sus ojitos, esas miradas de todo está bien, aquí estoy. El dejarme abrazarlos y sentir ese descanso. Sí, mi vida, sí, preciosa, Lid. Ya te vas, mi amor, ya te vas a ir. ¿Lloraste? También lloré, yo, Danica, yo también lloré mucho. Tengo la lágrima ahí. Ok. ¿Sabes qué hice? Mío. ¿Listo? Ven. Vamos. ¿Te ayudo? Sí. Vente, Paul. Hasta hoy nos acompañan estos seres maravillosos, Paul y Menta. Nos dieron amor, nos dieron lo mejor de ellos porque son seres que están llenos de eso, de amor. No tienen ni una gota de odio. Se van a ir, van a estar en un lugar mejor. Chicos, por favor, denle la mejor energía a estos perritos y que sean felices. Porque ya vamos a llorar otra vez. Un aplauso, chicos. Paul, gracias. Gracias, chicos. Un aplauso, chicos. Gracias, Paul. Gracias, que está haciendo show de más. ¿Vos pensás que está recogiendo gente que ame a los perritos para eso? Te voy a decir una cosa y no es por meter cizaña. Pero en el momento en el que vos tenés un dolor, ¿a dónde que vos vas a buscar una cámara? Aquí está el baño para llorar. Él está en pura lágrima de oro bajo la sábana. Pero yo genuinamente siento que a él le está doliendo. Sí, a él le está doliendo, pero carajo, no, venga, le digo. 6 días estuvieron los perritos aquí, no es por ser insensible. Pero en 6 días, ¿para que estén llorando de esa manera tan desmesurada?
Él está, mija, como que si se hubiera separado de la Coral en 15, 16 años. La Mafe está en un solo mar de llanto. A la Marta y al Julián Trujillo les está pegando la ida de los dos cachorritos. Qué coincidencia que son los actores los que están llorando y los más afectados. Ahí la dejo.